Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a FaceTree Latinoamérica. Los saluda y les habla el pariente Tepi69. Bienvenidos sean todos a esta gran red, amigos, del Railroad Fatal Fury Special, uno de mis juegos favoritos. Doble Dragón, Cobra 95, Cobra 94 y Fatal Fury Special. Estos juegos son los que a mí me ponen cachondo. Gracias a todos. Bonita noche tengan. Y vamos a iniciar, ¿qué les parece? Con el lobo legendario y líquido. Ambos mexicanos, FT10. Gracias por acompañarnos. Buena noche. Les pido de favor que comparta, que comente, que reaccione, ya que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las done el espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Hoy lo vamos a hacer desde la interfaz castañas, la interfaz de fuego. Aquí andamos, muchas gracias. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Iniciamos, líquido contra Legendary Wolf. Y el que quiera al final, le da conmigo. Cuando quieras, fregón, si quieres, perro. Muy bien. Vamos a darle, muchachos. De una buena vez. Líquido de los IO GT. Y Legendary Wolf, el lobo legendario. A ver, ¿qué es lo que nos regala este par de bestias? Será A10. Muchas gracias, Tokaku y Terry. Saludos hasta Guatemala, Olivares Morales, muchas gracias. Amigos, por favor, comparta, comente, reaccione, que así lo hace. Probablemente Facebook le regale estrellas para que las done al espacio. Recuerde que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Buen break shot el que lanza ahí Legendary Wolf, buscando también el cambio de guardia sobre el Tokaku. De líquido que va atacando con mucha, mucha velocidad. Por supuesto, líquido aguanta un poco ahora por el break shot que puede lanzar Terry. Aprovecha el descuido de su rival acá, Tokaku, y se va al frente. Vámonos, le cambia al lado. Por abajo otra vez, gracias a Uroboros Jigar. Arriba, abajo, la patada, el golpe. Otro. Rock Wave. Oh, caray, el error. Fue de líquido y de todas maneras le sale ahí al final. Con muy poquito vence, muchachos, el player 1. Primer round para su caso. Sí, del Calderón, gracias. Andas muy juguetón, Tepe, así es. Eleazar, gracias. Breakshot de nuevo para Legendary Wolf. Buen cambio de guardia. Y continuamos. Vamos, maravilla, gracias. Lanza el super, por supuesto. Legendary Wolf es de esos experimentados jugadores. Nivel B, ranking B. Así que se la sabe todas, todas contra Sokaku. Kakinup dice gracias. Tiempo de los Fury madrazos. Así es, Marcelo Luna. Gracias, Chelo Luna. Colaborador de la página, Marcelo. Agradecido. Bueno, el salto. 4 hits. Ya lo tiene en la esquina del dolor. Viene el Gizar. Ok. ¿Con qué define el empate Legendary Wolf? Quiero decirles que es un money match. Es un money match. El que gane se lleva $20. Así es. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces, cerca de vencer acá. Está Terry, lo tiene en la esquina del dolor a Tokaku. Gran ventaja la del lobo legendario. Esos tres hits. ¡Power Ship! ¡Gizar! No, fue con Power Gizar. Perdón, un Barnacle. No hubo Power Gizar y listo. Primer punto entonces. Lanza de nuevo a Tokaku, líquido. Me sorprende que utilice este personaje, ¿no? De verdad me sorprende mucho. Muy bien. Eso. Muy bien. Qué rolita, ¿eh? ¡Qué rolita! Wow,
Joaquimis. Joaquimis. No sirve, no le funciona el nivel 1, ¿eh? ¿Cómo está, Diego? Fuerte abrazo, Master. Otra vez. Eso. En un día, Kicha. Y la dientes de castor, dice. Eso. Busca confirmar. Nada más, si queda muy lejos, ¿no? Su rival. Eso. El Gizar. Directo a Sokaku, que responde con un back throw. ¡Dale líquido, carajo! ¡No! ¡Oh, la cagó! Vicerrero Noguera, gracias. ¿Quién se lo lleva? ¡La cagó líquido! Increíble. De hablar. Segundo punto para el lobo legendario. Sokaku no le funciona líquido. Y empecinado. Pura vida, profe. Gracias, Vicerrero Noguera. Sí. Así es, pura vida, hermano. Pura vida. Les pido de favor, muchachos, se conviertan en colaboradores de la página. Demasiado se los pido. Me hace raro que Líquido juegue con Sokaku el banco. A mí también. Pero bueno, a ver en qué momento lanza a Blue Mary. El personaje más fuerte, ¿no? ¡Don Miyakicha! Otra patada abajo. Ahora sí, el combo es de 4-15 nada más ahí para Terry. Y sigue al frente. Y continúa el lobo legendario. No lo perdona, líquido. Tiene el Gizar. Cambio de guardia. Así lo firmó. Muy buen chip damage. Y no se zafa, líquido. Este money match a $20. Hay premio. Líquido de hijo, dice Leonel. Ambos son mis chamaquitos, güey. Qué bien maneja Terry este vato, Qué velocidad. Víctor Hugo Servín, buenas noches, gracias. Paco González también. Entre Mai y X-Mary, así es. Devkiss, Power Run. Pactro ahora no fue frontal. Confirma. Nivel 1, no le funciona líquido. Ahora sí, la sombra hace de la suya, 6 golpes. Lo trae consigo. De nuevo. ¡Vámonos! 3-0. Y parece que esto se va a acabar en 15 minutos. ¡En don, Miyakicha! Ahí está. Viene Blue Mary. Arrien Gallego, ¿cómo andas? Puedo encontrar la repetición de la pelea de Tochi Kuno. Está en Dreamer Force, mi amigo. Está en Dreamer Force. Aquí está también en el muro de mi página. Ahí la compartí, güey. Omarcito, saludos. Llegó el patrón. No me deja reaccionar, dice Anita Navarrete. Gracias, Anita. Pinfall. Otra más. TP. Cambio de guardia. No le funciona. Gran defensa la que maneja el lobo legendario. Ahí está. Mantiene. Ahora sí, por la espalda. Dos hits. Falló el pinfall. Ah, de frente. Era el momento para líquido. Cae en la trampa y este define destrozando completamente a su rival. ¡Caray! ¿Cómo anda, Omar? Gracias, viejo, bienvenido. Gracias, Omarcito. Draco Ackerman también. Llegando Draco Ackerman en todo el día, no lo había visto por acá. Grande, grande Terry. Fabio Gabriel Palenque, gracias. Gran defensa la que maneja luego legendario, ¿eh? Y sabe en qué momento atacar. Otra vez el back throw. Junior Misal, gracias. Líquido se está desesperando. Empieza con el primer golpe ahí. Poder, no puede. Ahora sí, DP. Qué bien juega el lobo legendario con este back dash. Power charge. Estuvo cerca. Suplex. Seguirá vivo, líquido. Difícil. 4-0. Diosito santo, esto se va a acabar en 15 minutos. Antonio Galván, gracias. Muchas gracias, Antonio Galván. ¿Cuál don patrón? Solo dime a Jesús. O dime vaquero. 4-0, sucumbiendo líquido.
de manera feroz jugando el lobo legendario. Y ahí va, por fin, un combo, se le ve líquido. No puede con el cambio de guardia. Lalo Araujo, Banco Mayor, saludos, gracias, güey, gracias. Todo el mundo pendiente ayer, ¿no? De la transmisión de la 2002. Mari EX, así es. Pinfall. Y el otro con Power Dunk. Rápido también. ¡Mira el cambio de guardia! ¡Increíble! Ambos dándose con todo. Miguel Ángel, Notify, gracias. Gracias, Miguel Ángel. Oye, me dice así. Saúl Rivera, gracias. Ahí va. Rodrigo Gustav, muchísimas gracias, viejo. Eso, por abajo otra vez. Está regalando el FT líquido, no lo sé, güey. No puede, Panchito, éntrale, güey. Te reto. Venga, líquido, dice. ¡No! Muy complicado, juega muy bien. Tres días siguiéndonos ahí. Rodrigo Gustav, muchas gracias, viejo. Entra ahora sí, por fin. Hasta que la consiguió, líquido. 10 segundos, suple. Tremendo. Se queda corto todavía. Tiene que arriesgar más. Un golpe más. No le entra. No lo permite Legendary Wolf. Acá, listo. 5 a 0. ¿O no? Voy, último round. Último round, César Zárate, gracias. Qué difícil, Back throw de Terry. ¡Agua! ¡Buena! ¡Gran poder! ¡A la madre! Todo lo que quitó esa vaina. Rodrigo Redondo, gracias. Por fin, primer punto para líquido, amigos. Primer punto entonces para líquido, se mete a la pelea con eso. Saludos a Anita Navarrete que me ignora, dice Martel. Es nostálgico un Fatal Fury. ¿Tú crees? Este es más nuevo que el Comp 94, güey. Este es Real Boat. Otro DP. No hay break shot. Se aguanta líquido bien. Consigue el salto, me echaron ganas de echar la reta, sí. Me dieron ganas de echar la reta, a mí también, güey. Así es. Ignorality, dice, sí. Eso. Bien jugado por líquido. Ahí está, en el último segundo. En el cero. Adrián Escobar, hasta Chile, el agua fome. ¿Cómo anda? Gracias. Mira el combo que regaló líquido por manco. Nomás por lanzar el poder. Lo tiró al aire y mira lo que le costó, güey. Otra vez. Rotísima esa Blue Mary. Haciendo el poder y quedando positiva, El asunto es que en un abrir y cerrar de ojos lo va a empatar. Andrés Felipe González. Saludos. Cuidado que se puede venir una remontada de aquellas, dice, sí. Otro Gizar. ¡Buena! ¿Dónde anda la puerca, güey? Dicen que por ahí anda Dead Silent. Chulado de juego, así es, hermano. ¡Qué bien! ¡Entra con el poder enfrente! ¡Madre mía! Líquido poniéndose las pilas y regresando con Blue Mary X. 2 a 4.
Excelente reversal. Se está metiendo la pelea con Blue Mary, ¿eh? Freddy Tapia, gracias. Pinfall. ¡Oh! ¡Hazme tuya, por favor! A gritos lo pidió Líquido. Y sus deseos son órdenes, dice ahí Legendary Wolf. A ver, Líquido. No. Racing Tackle por la espalda y listo. No le están saliendo los remates, sí. Está aquí el coche, dice. ¿Dónde anda la puerca, güey? Etiqueten a la puerca, güey. ¡Rashu! ¿A qué se dice? ¡Ay, güey! La puerca es nuevo colaborador de la página. Saludos a la puerca, güey. Muchas gracias. Nuevo colaborador, la puerca. Agradecido. Eso es. Quinto punto. El que tiene, muy placentero jugar con alguien que solo utiliza un personaje. Dice Luis Carlos Méndez. Ya pasaron más de 29 años, creo que se puede jugar con más de uno, ¿no? ¿A qué te refieres? Cuando es una personal, vas a jugar con lo mejor que tienes. Cuando vas a practicar tú solo contra el juego, o cuando estás practicando con algún compita, sí vas a utilizar a lo que sea. Pero siendo una personal, donde hay dinero de por medio, vas a jugar con lo mejor que hay. Estás equivocado. Te mando saludos a Dibujo la Puerca, sí. Faltan sus tequilas a Blue Mary. Por ratos Líquido se ve tan manco como yo, sí. Pinfall. No remató, güey. Fuera de tiempo lo hizo. Increíble, Líquido. Entonces, cuando me le das que sí, le dice Anita Navarrete ahí, Loya. Mira nomás. Mínimo una alerta de colaboradores, ¿no? Dice, güey, sí la tengo. Sí la tengo. Ya la tengo, puerca. Muchas gracias, güey, pero no sé por qué no apareció. Al rato voy a tener que actualizar eso, hermano. Así es, cuando no hay premio, se vale. Es correcto. Alexander Katori, gracias. Chingonería de juego y muy complicado a la vez. Así es. Temáticas diferentes. Es torneo. Hay premio. Hay premio el ganador. $20. El asunto es que el lobo legendario juega harto esto. Jorge Luis Toledo, hasta Santa Cruz, Bolivia. 75 estrellas y 75 madrazos lleva Líquido encima. Por los cuales va cayendo. Ya vengo, voy por agua. Gracias, ahí en Montaño. Las primeras 75 estrellas de la transmisión. Muy bien. Manda, puerca. Oye, güey, hay que jugar, puerca. O te da miedo, güey. Hay que jugar a 10 en esta madre, güey. Tú y yo. Mañana en tu página jugamos 98. ¿Qué te parece, güey? Te lo propongo, puerquiñe. Qué manera de sonar ese lobo. ¿Cómo sabes, eh? Sabe harto, Andrés. Saludos, hermano. Oye, ¿qué tal con su proyecto? Ya no he sabido nada, eh. Allá en Chile. ¿Quién pam pam? ¿Quién pam pam? Así es. Suplex. A ver, Líquido. Se queda parado. Pasa la reta. ¿Cuál? Médico. ¿Cuál? Entra con el poder. Eso. Muy bien, Líquido. Y remata todavía. Luis Gerardo Cedeño. 75 estrellas más. Muchas gracias. Eso. ¿Cuál de todas, médico? Te van a banear, güey, por escribir eso. Rodrigo Redondo, gracias. Quita energía, Terry, sí. Quita mucha energía, Terry. Muy buena. A ver qué pasa. Quítale el subtítulo. ¿A qué? Quítatelo tú, güey. Es tu celular, no mi transmisión. Backthrow de Terry. Sigue firme. Ahí está. Aprovechó Líquido. Dos golpes. Fred Carr, saludos. Me agrada más la primera Real Boat. A mí también. Pero el Special no se queda atrás. También me gusta mucho, güey.
fuerte juega el lobo legendario, Hombre, requete harto. Lo empataron. Víctor Alfonso Orozco, gracias. Tocayo, ¿cómo andas? Sí. Spinefall. Spiral, Spiral. Otro es Spinfall. Backthrow, no puede. Líquido tiene mucha ventaja. 50% de sangre eliminado al lobo. Personal Money Match. $20, el que gane. 650 días siguiéndonos a Líquido ahí. Muchas gracias, wey. Power Charge. Excelente break shot, se mete a la pelea el lobo legendario, retrocede Líquido, aplica el EX. Y el tercer punto es para su causa. 3 a 6. Qué ricura. Antonio Cañedo, gracias viejo, gracias. Saludos. Lo hago constantemente con Moite, con todos y otros compañeros de alto rendimiento como Frenger. Lo sé, Luis Carlos, pero repito, güey. Esto es de feria. Distraen tus subtítulos, pues desactívalos, güey. Eso. Eso. Follow Edge. Escríbelo. Buscando trabar ahí. Tampoco. ¿Cómo cae mal ese quinto Jack? ¡Viene el poder! ¡Ahí está! Rapidito. Pollo, güey. Ya te vi, Loya, ya te vi. Te escribes como no debe. ¡Marrón Ruiz! Muchas gracias. Backthrow, la noche le daba su M. Y ahorita no se puede en este. ¡Ay, güey! Mira Líquido, cuánta honestidad. Buscando otra vez el IEX. Y el Irgizer también se ve respetado. ¡Una vez más, carajo! Dos consecutivos. Y ya lo empató. Yo soy de Sonora, Rodrigo. Del norte del país. Del norte de México. Ciudad Obregón, Sonora. Lo traen a Pani. Así es, el Líquido, así es, güey. Más que desde hace rato se acabó el pan, dice. Se zafa de la esquina, Líquido ahí. Va por el cuarto punto. Acá es donde lo... ¡Híjole! Bien por Legendary Wolf. Se zafa también Líquido. Es un bot que no sirve. Ahora sí, suplex. Que bien aprovecha el command grab de su personaje. Y acepta el suplex. Guzmán García, ¡Adri! 75 estrellas, gracias. Por favor, hazme tuyo. Lo pidió a gritos el lobo. 4 hits. ¡Muy bien! Cuarto punto para Líquido. Se mete a la pelea. La fábrica de players está ubicada en la Ciudad de México, por la calle Simón Bolívar, número 750, colonia Los Álamos, en la Ciudad de México. Delegación Benito Juárez, muy cerca del metro Xola. Bueno, pues ahí está Andy. No sé quién pedía que cambiaran de personaje. Y ahí está Andy. También en versión EX. Para el que no lo sabía, hay versiones ocultas de los personajes, Super Falcon, gracias hermano. Bonita noche, viejo. Lanza el super con Repadan. Qué bonito cross. Round para Legendary Wolf. Chess. Primer round para el player 2. Mexicano también, 4 hits. Complicado para Líquido, Ahí está, de frente. Hermosa confirmación, 6 hits. De frente, uy, le falló el combo a este manco. No te creo. Luis Herrera Noguera, comisión en Argentina, Andy muerto, sí.
Algunos le dicen Andy muerto, ¿no? O marihuano. Ahí va el repadan. Back throw. Esto es Tomenage. Tomenage. ¿De dónde es líquido? No sé. De ningún lado. Ya lo empató. E inicia fuerte contra Andy. Muy bien. 50% de sangre eliminado. Choryuden ahora. Y Shoken. Buena. Otra vez con Blue Mari. Excelente juego. ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Close up! ¡Es el momento! ¡Por supuesto! ¡Combo completo! ¡Gran regreso! El del lobo legendario acá. No lo quiere dejar líquido, amigos. ¡Qué hermoso combo el que hizo ahí! El lobo legendario se mete de lleno a la pelea. Con un golpe le da vuelta a esto. La finta del repadan. Lo aguanta líquido. No tiene prisa. Cae en el Hitchoken. ¡Cardíaco esto! ¡Punto para líquido! 6 a 5. Sí, estoy cerca de Estados Unidos. Así es. Yo sí. And let's begin. Sonora queda lejos de Ciudad de México. Lejísimo. Son 3000 kilómetros. En coche son 34 horas. 30 horas. En avión son 2 horas. Lejísimo. Los Estados Unidos me queda aquí 5 horas manejando. Por eso voy mucho para allá. Tan cerca, pero qué hermoso combo de Andy. Sí, fue completo, ¿eh? Sí, Ciudad de México y Sonora sí estamos lejos. Cuando yo voy para allá, voy en avión. Ni de pedo me voy ni en camión ni manejando. En camión hago como 3 días. Muy bien. Otra vez, insistente líquido con ese EX. No. Chip damage, 4 segundos. Lo manejó bien el lobo. ¡Yes! ¡Hipna! Otra vez. Eso. ¿Cómo andas, líquido? Ahí está líquido, Alexander Cooper, gracias. Qué honesta la María Azul, sí. Demasiada honestidad la de Blue Mary, ¿eh? Gracias, líquido, por el like. Ahí está. ¡Oh! ¿Cómo lo aguantó? Lo esperó, ¿eh? Presa, presa fácil ahí. Se vio lobo legendario. Igual aguanta. Está reñido, está parejo. Abajo, buena. Cambio de guardia. Lo mide con una patada débil. ¡Entra otra vez con el poder! ¡Estamos empatados! ¡Gran reta! ¡Qué pelea estamos viendo! 6 a 6. ¡Impresionante! ¡Qué nivel están mostrando ambos! Buenísimo, ese poder es un dolor de huevo. Rápido y no se puede cubrir. Cambia mucho el modo de jugar cuando te enfrentas a Mari X. Y líquido la domina requete harto. Cuarta victoria consecutiva. Y ahí va, ¿eh? Con Blue Mary. Todo con Blue Mary este güey. Excelente. White Rising. Back throw. Gran juego el de líquido. ¿Qué onda, chuponcito? Villarreal, ¿cómo andas, güey? Le faltó el Gizar ahí. Creo que quiso hacer Gizar. Ya lo marearon. ¡Uh!
Gracias, Instantánea Miranda. Impresionante. Mira qué reta, dice Eli. Ahí el patrón lo y así. Gran pelea. Excelente nivel. Se va a acabar la racha de líquido, amigo. Tania Miranda, gracias. Oye, éntrale, fregón. Éntrale, güey, fregón. Te reto, perro. Elio Domínguez, gracias. Eso es. Séptimo punto para el lobo. Recupera. Blue Max. Este juego es una delicia, sin duda. Blue Mari, un tremendo aporte para los copas. Así es. Muy bien. Juan Zúñiga, aliste. Gracias. Hermoso combo. Ahí está. Sebastián Méndez, Real Boss Fatal Fury. A ver, di. ¡A la flauta, cabro! ¡Mira nada más! ¡Qué ataque! ¡No puede ser! ¿Cómo abre la ballena, güey? ¡No puede ser, cabrón! ¡No te entiendo! ¡Mira el ataque de Terry! No sé cómo abre la ballena, güey. Tiene una voz muy aguda la ballena, güey. Habla como niño, güey. ¡Gangoso! ¡Victoria! Para el lobo legendario, octavo punto para su causa. 8 a 6. No sé decir eso, güey. ¡A la flauta, cabros! ¡8 a 6 el marcador! Tampoco Mai puede hacer algo, ¿eh? Para la causa de líquido. Se fue rápido. Ipso facto, apenas metió las manos. Y ahí lo tiene otra vez en la esquina del dolor. No se zafa. ¡Gran combo el de lobo! ¡Rompe la barrera! Y va a seguir castigando a este güey. Por fin se lo zapa líquido. No hay back throw. Muy apurado líquido, sí. ¿Y la puerca cómo habla? No sé. No sé cómo le hace la puerca. Ok, qué facilidad. Cambia de guardia esos perros, sí. Power Gizzard. Sangre fría la de líquido ahí, ¿eh? Para zafarse esa madre. La ballena es más fácil saltarlo que darle una vuelta. Son bien ojetes. Es correcto. José Luis López Rodríguez, gracias. Muchas gracias, viejo. Etiquetando a su gente, José Luis. Viene el combo completo sobre Mai. Todo y Power Charge. Salto neutro. ¡Ay, güey! ¡Venga, líquido! Estira esto, líquido. Está muy cerca. Legendary Wolf. ¡Qué bien! ¡No te creo, líquido! ¡Era un Riembu, maldita sea! ¡Le van a dar la vuelta a este manco! ¡Era un Riembu atorado en la esquina! ¡No seas mamón! ¡Ahí está! ¡Penitas! Con lo justo. Otro juego Moite contra Legendary Wolf. Duelo de titanes también. Sí, sí, sí. Están jugando ahorita. No están ahorita. Pero sí podríamos organizar algo en vivo, eh. Dejen ganar a Mai para ver cómo le brincan, dice. No pudo líquido ahí. Ahí está. Ahora sí. Así era hace rato, güey, también. Le costó por manco. Dos hits. ¡Buena! ¡Tremendo! ¡Excelente! El cambio de guardia. Por arriba. 8 a 7. Gran round de líquido. Charlie Gómez, ¿cómo anda? Muchísimas gracias, Charlie. Buena pelea. Cardíaco esto. Lo que no entiendo es cómo líquido inició con Sokaku, ¿no? Regaló 3 puntos de inicio este güey. Hubiera jugado con Mayo Blue Mary.
hubiese rifado más puntos. De todas maneras sigue castigando con Mai. Y no, no da rienda suelta. Hay tiros, Carlos Vicente, sí. Se regaló. Aprovecha líquido, no te creo el combo que mete. Ahí está. Lo estaba esperando, lo sabía. De todas maneras, vence. Ahora guardar en la sala, gracias, líquido. De una vez. Counter. Ahí va. Tres hits. Gracias, Gancel. Buenísimo combo. Con todo y poder. Hazte colaborador, Gancel. Eso es. Lo empató Legendary Wolf. Lobo legendario. Final round, 650 días para GJ Ramírez, gracias. TJ. Sebastián Méndez, agradecido. Tremendo combo. Aquí es donde siempre Mai es muy honesta. Rompe el round. Eso es. Tres hits. Se va a ir. Va a caer el lobo. ¡Lo va a empatar líquido! ¡No! ¡Le van a dar la vuelta! Oye, güey, dice otra vez Ailoya. Hace la finta nada más. ¡Listo! No hubo nada, no hubo finta. 8 a 8. Álvaro Silva Cárdenas. ¿Cómo andas, güey? Gracias. ¡Gambate! Viene Mai también por el lobo. Mirror match. Bien. Excelente juego de lobo. Responde rápido, líquido. Con todo y poder. Madre. Qué bien. Latino Arias, ¿cómo andas? Gracias. Una hermosura. Está buena la Ana, digo la reta. Ay, güey. ¿A qué Ana se lo dices, güey? Anita Navarrete. No me digas. La Maya roja baja más, dice. No. Dicen que la Maya azul. Carmón Alberto. Muchas gracias, güey. 75 estrellas. Ya llevamos $3. Agradecido, hermano. Buena cosecha el día de hoy, eh. Muy buena cosecha. Ahí está. Falló líquido. Tampoco lo aprovecha mucho que digamos el lobo. Solo de tanga, sí. Bien. No hay cambio de guardia. Regaló un combo completo. Líquido ahí. Y claro que Legendary Wolf lo iba a lanzar. Regaló el combo. Oncaíno, ¿cómo estás, Oncaíno Stemen? Muchas gracias, güey. La reta, güey, la reta. Sí, sí, sí. Gracias, Oncaíno. Quedó lejos líquido ahí. 10 segundos. Llévalas de ganar, líquido. Le puede dar la vuelta. Excelente break shot del lobo legendario. ¡Un segundo! ¡Por la vía de la vergüenza! ¡Punto para líquido! ¡Tiene match point! Y por primera vez está arriba en la personal. Por primera vez en toda la reta. Está venciendo en estos momentos líquido. ¡Qué bien! ¡La vergüenza! ¡Qué bien! ¡Tremendo! A ver ahora. Le dio vuelta al marcador, sí. Está buena la reta. Ponle pausa mientras abro la chela, dice Eucaíno. Lo va a empatar el lobo, amigos. Qué buen cambio de guardia. Otra vez aplica la misma. Y le salió toda la estrategia. La roja más. La roja baja más, dice Strampa. Ahí líquido Nel. Excelente Riembo. Tres victorias consecutivas para líquido. Tiene match point.
Y repito, hasta el último punto se fue arriba en la personal. Por primera vez, ¿eh? Abajo bien. Le gana el salto líquido. Quiere empatar. ¡Oh! ¡Se regaló el lobo! ¡Qué bonito combo, carajo! ¡Cuánta honestidad! ¡Keep damage! Lobo llegó. Quedó lejos. Ahí la Mai. De Legendary Wolf. No hay break shot. Quiso sorprender con el EX, el poder. Abajo, agazapado, líquido. ¡Pum! Golpecito y se acabó. Match point para líquido. Se puede acabar acá la reta, amigos. Y no se vayan. Que viene Moitec. Otra de las bestias de este juego. Guatemalteco él. Líquido del humilde, el honesto. No entra en overhead. Ventaja para el player 2. Gana el salto Mai. La roja. Otra vez. ¡Ahí está! ¡Combo completo! ¡Punto del empate! ¡Último punto, amigos! 9-9. Acá se define el ganador. ¿Qué personaje van a usar? ¿Qué personaje van a usar? Último punto. Va a ser duelo entre Mai. Ahí está. Excelente lo de líquido 7 hits. Mantiene distancia. Es buena. No solo de Kof. Vive el tercer mundo. Así es. Muchas gracias, Loya. Está baneado Billy. Los caquinos no juegan con Billy, güey. Los caquinos juegan con Billy, perdón. Los hombres juegan con otros personajes. Así de sencillo. Bueno, el break shot reversal ahí. ¡Entra con el super! Le dio la vuelta con un pixel nada más de vida líquido. Amigos, está a un solo round de la victoria. ¡Qué juego! ¡Qué bonito está! ¡Ah! Otra vez arremetiendo líquido. Pudo haber hecho mucho más ahí. Una lástima, en serio. Por la espalda. Combo, 6 golpes. Arriba comparten golpe. Sigue aguantando. Yo juego con Billy, es que aquí no. Así de simple, no funciona el reverso, el de líquido. Tampoco lo del Wolf. Pero queda al menos alejado, ¿no? Gana el salto acá. El lobo retrocede ahora, quiere el empate. ¿Cuánto antes? Líquido, liquidar. Valga la redundancia. Acabar con él. No pudo. Solo líquido. Y va a quedar en agua líquido, tal parece. Difícil hacer como sencillas, Joaquín. Muchísimas gracias, amigos. El lobo tiene ventaja. Dark, bienvenido. Gracias por el like. Combo de líquido. 6 golpes. No hay cambio de guardia. Lo leyó muy bien. Yo juego con Billy EX, pero líquido es el que quiero, sí. Dante Ross, gracias. Buscó el break shot. Se le acabó el poder a líquido. Se viene la Toche Kuno. Otra vez, la revancha. ¡Ahí está! Entró con todo líquido. Tiene amplia ventaja para manejar a su rival. ¡Qué bonito! Le dio la vuelta a esto. Tiene ventaja líquido, amigos. Hasta el último punto. Consiguió el noveno. Y ponerse distante con respecto al lobo. Y acá está aguantando todo en la esquina. Lobo lo sujeta. 2-1. ¡Otra más! ¡Victoria de líquido! 10-9. ¡Gran pelea! Y el lobo se queda en la reta. Se queda el lobo, amigos, porque va a jugar contra Moitec. Viene Moitec. Dale, venga, juegue. Moitec de Guatemala contra
El lobo legendario, qué bien la hizo Líquido regresando desde el mismísimo infierno. Muy buena, gran regreso. Disputadísima la pelea, palmas para ambos. Felicitaciones, jugaron chingón. Muy bien, vamos a continuar. Nos quedamos con Moitec y el lobo. Van a seguirle. Ahí está. Moitec Player 1. El lobo Player 2. Gran reta la que nos regalaron, ¿eh? Guatemala contra México. Se queda el lobo e inicia con Andy X. Muchísimas gracias a todos. Dejen su like, por favor. ¡Quién pam pam! ¡Quién pam pam! Dice ahí el patrón Loya. Me chaza, sin duda. Muy, muy buena reta. Felicidades a Líquido y al lobo. Y acá el lobo se mantiene en la reta, amigo. Sigue ahora contra Moitec. Que tiene a Kim. Al manejo. Buena, nunca fue buena para Líquido con el cortazurro así. Muy bien. No sé quién irle. Mi cocoro está dividido, dice. Ahí. Entre Líquido, dices, y. Bueno, entre Moitec y el lobo, ¿no? Muy bien. Back throw. Kim, Terry, Yamazaki. Son los difíciles de Moitec. Yamazaki de Moitec me hizo pedazos con él. Su Terry también es. Muy bueno. Ambos son rango B, ¿eh? Nivel B en este juego. Buen ranking el que tienen. Excelente break shot. Se viene el primer punto para Moitec. 1-0. Gracias a todos. Por favor, comparta, comente, reaccione. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las done el espacio. Recuerde que si usted se hace colaborador de la página, 50 pesitos al mes. Con eso me ayuda muchísimo, créame. 50 pesos nada más al mes para que tenga los stickers nuevos. Voy a tener que cambiar esos stickers esta semana. Con las frases célebres, ¿no? Del tío Tepi, del pariente. Dicho que. ¿Aquí por qué usas a la navaja? ¿Qué dices? ¿A qué te refieres? Excelentes efectos, ¿no? Lo de los poderes, dice, sí. Eso. Soy un B atrapado en B, en C. ¡Sí! ¡Ah! ¡Gran combo! ¡Esto está en vivo, amigos! ¡Esto es en vivo! ¡Me gusta! ¡Esto es completamente en vivo! Listo, primer round para Moitec. No pudo el legendario Lobo. Las retas, pues, dice Reinaldo. Kyle, güey. No quiero jugar en Fyken. Si es en Fyken, más tarde. Terminando esta pelea, voy a hablar con Brice un rato, güey, por teléfono. Terminando, le damos. Juegas con Kim, perro. Yo juego con Kim, sí. Es mi main. Todos los Fatal Fury, yo juego con Kim. Todos. ¡Oh! ¡Muy buena! 2-0. ¿Qué? Bonito, le cambió la guardia a este güey. Yo era fanático de Cepa, de Kim, de morro. Y lo elegía porque me gustaba vestirme, ¿no? Yo entrenaba karate. Y pues me gustaba mucho ponerme el dobok. Tenía un dobok y un karategi. Pues me gustaba mucho ponerme el dobok después de entrenar. El uniforme de Kim. Por ahí lo tengo. El karate. No sé ni dónde está colgado.
lo mejor lo tengo en el cuarto de juegos. Ahorita por cuestión del aire acondicionado me traje la computadora a mi cuarto principal. Alfredo Cruz, muchas gracias. Pero ya se está yendo el calor. Entonces voy a regresar la computadora al cuarto de juegos. Por allá creo que estaba el karategui. Bien, con Honfu ahí. El lobo. Primer round. Vence a Moitec. Con Kaino, con 2002. Y el con 95 pone. Soy un atrapado en B, dice el líquido. Patada abajo. Bien. Sigue el cambio de guardia. Al por mayor. No hay break shot. Qué bonito salto. ¡Pum! Abajo, excelente confirmación. Ya va otra vez. Muy bien. Cruzadic. Así mero. Back throw. Me gusta. Muy bien. Ya lo empataron. La reta ya no me reta, ni se. Bonito. Buena. David Becerra, ¿cómo andas? ¡Onjustom! Por abajo. Otra vez. ¡Back throw! ¡Se aproxima, Moisés! ¡Qué gran juego, eh! Juega requete harto el guatemalteco, hermano. Este güey es distinto. ¡Listo! 3-0. Entonces, ¿qué retas son FT5 y son B o A? No te aceptan. Un ranking, sí. Te colocabas el Double Step y te creías Kim, sí. Sí. De niño sí, yo pensaba, yo decía, no soy Kim. Kim Capwan. Kim Capwan, decía. De morrito cuando no sabía diferenciar entre el karate y el taekwondo, ¿no? Y saber que tenía palchas, Kim. Y otras cosas, ¿no? Que diferencian un deporte de otro. Ahorita que está todo el día en la sala, también me manda reto, dice un Kaino. Sí, Kim Kawamas. Qué bien, otra media luna. Es que la neta, Moitec es una máquina. Nayeli Víctor, muchas gracias. Buenas noches, Luis Carlos Méndez. Kim en la Real Boss Fatal Fury es una rebestia. Aquí también, güey. Break shot, por supuesto. Se veía venir ese break shot. No hay empuje. Retrocede Legendary Wolf. Va a tomar el primer round a su causa. Ahí está. Sigues aquí, Reinaldo. Reyes. Back throw. Boom. Abajo bien. Back throw. Y sigue. Se empuje. Buena. Ahí está. Entra Moitec. ¿Llegará el descuento del mexicano? Sí, señor. Llegó. 3-1 el marcador. El mejor es Cayo CX. ¿Quién es Cayo CX, güey? Parece que te estás riendo. Alexander Hattori, gracias. Mañana la reta, te claro que sí, güey. Estoy muriendo de sueño ahorita ya. Moitec lanza a Chonchu. King Chonchu. A ver qué puede hacer con él. Yo entré a entrenar Hapkido, pensando que era Aikido, para hacer como Jis Hawa, y al final me queda una de las mejores experiencias de mi vida. Muy bien, muchísimas gracias, güey. Evade.
Responde Lobo. Javier Mata, gracias viejo, gracias. Abajo, buena patada. Back throw. Seguimos. Para mí el mejor es Frenger, por dos, para mí también. Para mí también, el mejor es Frenger. Muy bien. ¿Hacer por tiempo? No, fue por knockout. Primer round, el de Moitex. Buena. Excelente. Bien. ¿Para cuándo hay un Mortal Kombat? Ahora en la semana voy a lanzar Mortal Kombat. Tengo unas peleas ahí guardadas, viejo. Las tengo guardadas desde hace muchos años. No me he dado tiempo. Que Dios sueños pueden cenar. No, lo que pasa es que me desvelé ayer. Ya es tiempo de nueva sangre, dice. No lo he visto jugar a Frengers últimamente. Qué bonito. Ya le había cambiado la guardia a Moiteca, ¿eh? Lo mantiene, 10 segundos. Disputado el empate. No. Va a ser para Chonchu. Y Moitec. Eso es. Al otro gemelo, personaje azul. Le decíamos Vegeta, sí. También aquí en el barrio le decíamos Vegeta, güey. Igual. And let's begin. ¿Qué tal la pelea? Dime tú, Alfredo, ¿qué tal la pelea de ayer de Xochitl contra Kuno? ¿Qué te pareció? DP. Era un stream de la puerca para dormir, dice el fregón. Qué cagazón eres, güey. Back throw. Lanza a Terry, el lobo. 4-1, el marcador. Está jugando de manera impresionante, Moisés. Este güey juega requete harto, ¿eh? No hay break shot. No lo lanza. Ahí está. Excelente break shot. ¡Ah, qué bonito salto! Responde con DP en wake up ahí, Moitec. Otro más. Quiero practicar Kung Fu. Pero abundaban más escuelas de Taekwondo. Ya está como Bruce Lee. Gran persona, Bruce, así es. Así es, Andrés. Qué bonito el over que da ahí. Bruce Lee era lo más cercano a la naturaleza y rudeza al mismo tiempo. Mames, qué combo. Lo va a marear, ¿eh? Lo mareó, se los dije. ¡Poder! ¡Increíble! La puerca Riverside. ¿Por qué te cambiaste el nombre, güey? Muchas gracias, puerca. Muchas gracias por Quiñe. Abajo, entra Chonchu. Por la espalda ahora Terry. Muy bien. Eso. Chris Guti, madre santa, mil estrellas. Gracias por el apoyo, Yeti. Cuando quiera, maestro, ya sabe. Estamos a disposición. Mientras tenga tiempo y se me avise con anticipación, con mucho gusto. Gracias, Chris. Chris Guti, mil estrellas. Madre. Muchas gracias, Chris. Chris Guti, quien pom pom, quien pom pom, quien pom pom, quien pom pom. Muchas gracias, mil estrellas. ¡Madres! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Mil estrellas! ¡Es un dragoncito, viejo! ¡Que hacía falta algo así! Muchas gracias. Te perdiste una reta, GT. Me dicen a mí. Nadie me avisó. Pero muchas gracias cuando quiera, hermano, cuando quiera. Ya sabe. Eso es. Mientras sea de lejecitos,
Y se trata solamente de narrar con gusto, güey. Eso es. Yo les echo la mano, no pasa nada. Por abajo la patada es de Yamasacre. Otra más. Yo, güey. Ah, la del viernes. El viernes ya te conté, güey. Te digo, si me avisan con anticipación como debe, listo. Para el próximo evento en un mes. Saludos, muchas gracias. ¡Otras 1000 estrellas! ¡Dios santo de mi vida! Muchas gracias, güey. ¿Quiénes son los del próximo mes? A lo mejor yo hasta me echo una vuelta en Chihuahua. Qué agradable es ver que apoyan los buenos streams. Gracias, Luis Carlos. Gracias, güey. Sí. Tengo un super tirante contra... Damián 666 de Garú. Échalo, Gansel. Échalo, Gansito. ¡Estúpida! Muchas gracias, Guti. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Excelente. Estuvo épica la pelea de ayer, así es. En el último segundo. Hermoso dragoncito. Me recuerda al de Morty, dice. Era una perra, dice. Busca el cambio de guardia, el lobo. Moite jugando con la comida. Lastimosamente. ¡Ahí está! ¡Dale, dale, padre! ¡Revienta ese manco! ¡Por supuesto! ¡Última! ¡No te puedo creer! ¡Estuvo bien cerca! ¡Madres! ¡Qué gran respuesta la de lobo! Pero no fue suficiente. 5 por 2 el marcador. Yamasacre. Yamasacre vence. Román Estrada, muchas gracias. Te confió Toche por el tiempo, sí. Impresionante. Mira esas estrellotas, sí. ¡Quién pompo, loya! ¡Quién pompo! Muchas gracias a Chris Guti, güey. 2000 estrellas, viejo. ¡A volar! ¡Toma, estúpida! Ya no se levantó ese TR. Alberto Reyes, gracias. ¿Cierto que van a traer al Joker? Dice. Excelente. Eso es. Otro Rising Man. Cayó mareado Yamasaki. Y con odio fue esa madre. Con odio le metió el Gizar, Eso fue con odio. Hasta se te alegró la noche, sí, güey. Vaya que sí. Vaya que se alegró la noche. En serio que sí. ¿Y qué sea? Muy bien. Ahí va el lobo. Contra Yamasaki. Busca el salto corto. ¡Quién pompo! Díselo ya. Te pones como más sabor a la tradición de la Red Bull Special. Que las del KOF. O solo este estado de ánimo. No, es que me gusta mucho, güey. Estos juegos. Disfruto demasiado el Red Bull Special, hermano. A todo le pongo empeño. Créeme. Todo lo que me gusta me genera esta sensación de satisfacción. Tercer punto para el lobo. And let's begin. Choose your favorite character. ¡Oh! La rolita de Check, mi favorita. Los dejo. Me perdieron. Tararara. Muy bien, tremenda rola. Lanzó a Chen y responde con un break shot ahí, Moitec. Muy bien. ¿Para cuándo el Terry de Moitec? Ya veremos. Este es de mis juegos favoritos, No hace mucho todavía lo jugaba a diario contra Líquido, contra el Fregón. No más que eso sí, lo dejé y ya no volví. Cogieron al Tepi con lentes, sí, así es.
jugó con la ballena, dicen. ¡Ahí está! ¡La flauta! ¿Ya te imaginas a la puerca vestido como Chang? ¡Con overol! ¡Con overol! ¡Qué tremenda canción! De las mejores rolitas, ¿eh? ¡Qué bien! Por abajo, por fin. Tercer intento. Este fue el que entró. ¡Vámonos! Nayeli Víctor, gracias. Que está atrás de blanco, eres tú. Hay muchos. ¡Listo! ¡Cuarto punto! Se mete a la pelea. Y que cante quien pompose. Para pa para paran. Para pa para paran. Let's party. Ahí está. Para ver la transmisión por hacer esa tontería. Otra vez Mari. Back throw de Terry. Pepe Patch, saludos hasta Chihuahua. Gracias viejo. Narraciones de calidad dicen. El puro Boros Loya. Me la persiguen aquí, sí, sí, sí. A mí también, güey. Muy bien. Javi Blake, ¿cómo estás, hermano? Gran inicio. Me gusta que estén mostrando diferencia de personajes, variedad. Al menos, ¿no? ¡Otra vez! Dije. ¡Ah! ¡Se burló Moite! ¡Se burló Moite! No puede, Ángel Aguirre, gracias. ¡Cachú! Muy bien. Abajo, excelente, Blue Mary. Otra vez. ¡Power Wave! Back throw de Terry. ¿Quién pompó? Sí. Unas caguamas, ¿quién pompó? Dice. Cerca de empatarlo está Moisek. Back throw. A ver, la última de Lobo. Estuvo cerca de empatarlo. Muy cerca el mexicano, de empatar. Se la jugó. Bien por Moitec. Epi Face te está dando de algo de felicidad. Por fin, Loya. Por fin me está dando algo de felicidad, güey. Por fin, hermano. Rising Tackle. Tanto tiempo batallando, ¿no, Loya? ¿Te acuerdas? Y mira ahorita, güey. Más tranquilo que nunca. Va a ser punto del empate. Legendary Wolf está empatando la justa. 5 iguales y Moitec vale más. Que lance también a Terry, si no, me lo van a reventar. Así de sencillo. Y ahí está, por supuesto que sí. Terry es la respuesta de todos. No se iba a esperar más en lanzarlo. Ya se vio. Ese saltito corto con golpe arriba en C. Qué bien lo hace el Lobo, eh. ¡Líquido! Dice, ¡Fulalol! Sí, sí, sí. ¿Sí no le gustará que le cacheteen el androide? No. ¡Gran combo de Moitec! ¡Perfect! Ahí está el Terry de Moitec. Con un perfect, amigos. Haciendo su presentación. Has tenido tan poca que ya era hora, ¿no? De un poquito de eso llamado felicidad. Sí, güey. Comienza el FT5 Mirror Match. Es correcto. Es correcto.
Power Dunk. Dos ocasiones. ¡Eso! ¡Damián Godoy! ¿Cómo andas? ¡Gracias! Por fin me está sonriendo la vida, Loya. Por fin, güey. Arriba bien ahí el lobo. Leg shot. No, se aguantó, se aguantó. ¡Te regalo! ¡Hazme tuya, por favor! Llegó el round del empate. Buen TR de Moitex, sí. Casi, casi. ¡Eso! ¡Ay, Shintaku! ¡Nueve hits! ¡Otra más! La neta, este es el segundo mes que me está yendo bien, Loya. Muchachos, la verdad, yo lo agradezco mucho. Es el segundo mes en donde, la verdad, la estoy rompiendo con ganas. Apenas. En quién sabe cuántos años ya. Honestamente, y se siente bonito, ¿eh? Back throw para el lobo. De frente, 4 hits. ¡Victoria del lobo! Le dio la vuelta. 6 a 5. ¿Cómo se hace el espaldazo de Terry? Cuando saltas, presiona D. El botón D es para voltear de lado en el aire, güey. 6 a 5, venciendo el mexicano. Y acá responde rapidito contra Moitec. Bien aceitado. Fernando Cisneros, ¿cómo estás, güey? Ya salió para la Play 5. La Play 5 ya está. Eso es lo de menos, güey. Hacerme de una nueva computadora. Algo digno. Que no se trabe. Aunque bueno, esta máquina, la verdad, la que tengo ahorita, funciona muy bien. Pero sí hay que actualizarla. Miguel Put. Yendo bien en qué aspecto económico. El Play 3, Tepi. Lo estoy consiguiendo. Algo es algo. Nos manda $1, Luis Herrera Noguera. Te lo agradezco, güey. Muchas gracias. ¡Power Charge! Gracias, Luis Herrera. Tienes estrellotas, güey. $1. ¡Eso! Muy bien. ¿Será que llegamos a las 2500? ¿Ya para no soñar con monstruos? ¿Será? Muy bien. Hace la finta nada más ahí el lobo. Otra vez la finta. No puede. Al final Moitec lo empata. Final round. Saludos, Luis Herrera. Pura vida, güey. Pura vida. Power Dunk. No. Está cerca, Moitec. Qué manera de atacar con Terry. Puro saltito corto. Haciendo su colaboración en este escenario con su libro en manos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Quedó muy corto igual. Y ahí va el lobo atacando. Lo hace de frente. Se quedó muy cerca a un golpe de romper ahí el bote. Y de marearlo, Moitec. No va a alcanzarle al lobo y lo van a empatar. No lo alcanzó. ¡6 a 6! ¡Hermosa reta! Ha sido el caster más infravalorado de todos. Y el más castigado por Facebook. Así es. La neta que sí, lo ya. O sea, dejándonos de cosas. Facebook me ha castigado mucho, ¿eh? Por fin, le repito, estoy... Estoy... disfrutándolo. La verdad. Lo que dice Loya... Podrá dar gracia, podrá dar risa, inclusive a mí, ¿no?
Pero es que es cierto, güey. No por lo infravalorado, sino porque me ha castigado mucho Facebook. Esto es una realidad. ¡Ali Saraki! ¡Bienvenida mañana, muchachos! Habrá Metal Slug a mediodía, no se lo vaya a perder, por favor. Con Ali Saraki, presentadora. Otro power falló contra Mai. Esas mendigas cuarentonas, sí. Chepi me dijo que mis 100 eran un dólar, entonces las 2000 serían 20 dólares, así es. Es correcto, güey. Fueron 20 dólares. ¡Oh, oh, oh, estúpida! Cayó la Mai de lobo en la trampa, listo. Listo, chip damage. Qué bien, regresó Boytech. Cayó la trampa completamente, lobo. Y ya me lo empataron. Acá se va a definir el punto, amigos. Qué bonito lo hizo, Vaya manera de atacar a su rival. Y las cuarentonas tuvieron mucho que ver. ¿Cómo estás, Dobo Rizan? Bienvenido, hermano. Buenas noches. De estos incomparables que siempre están ahí para apoyarnos. Gracias, lobos. Ahí está Mai, le reventó la pared. 1, 2, 3, 4, 5. Suficiente. ¿Tiene repeticiones del nuevo Killer Instinct? No. No tengo nada del nuevo Killer Instinct, Miguel. Yo tengo el juego, Yo lo tengo. Ya lo he puesto aquí. Pero no. No tengo repetición. Viene Kim. Para el Chapín. Chapines, los guatemaltecos. Lo ya dice, ya sabes qué hacer. Y manda su naranja. Bien. Toma estúpida, dice líquido. Con Yashiro ahí. Le devolvió el perfect, sin duda. Así fue. Break shot. Cruzadic. Saltito corto. Pasado abajo. Salto para Mai. ¡Oh! Gran sorpresa con Senpuke. Le dio la vuelta, Moitec. ¡Qué asco! ¡Qué bonito y qué bello también es al mismo tiempo, ¿no? Una porquería, una cochinada y una belleza, King Capuan. ¡King Kawamas! Primer round para su causa. Puse a ver una película y lleva pausa. ¡Una hora por ver esta reta! La neta, están muy buenas las retas, muchachos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¡Oh, oh, oh! ¡Sorprende, Moitec, una vez más! ¡Cayendo completamente como la quinceañera después de la fiesta en sus brazos! ¡Acá el lobo! ¡Y otra vez abajo! ¡Excelente contra el muro atrás! ¡El tronco! De madera, zona adictiva. Ahí está. Rangestorm. Media luna. Entra el combo. Claro. Se mete a la pelea, lobo, amigos. Habrá Hiensan. Todavía no lo lanza. Moitec. Tampoco Breakshot. Qué bien. No sorprende. Él fue el sorprendido. Y esto está empatado. 7 a 7. Dos personales de rechupete. La que estamos viendo. De harto nivel. Aquí. En Fightstream Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos. Continuamos. Escuché chisme, ni que lo digas. Que a líquido también así. A mí nos ha ido. Sí, sí, güey. Sí. La verdad, este mes que viene y el anterior me van a hacer comer caviar, Buenas noches. Gracias, gracias, Andy. Primera vez que mando estrellas por aquí. Gracias, Andy Salazar. Muchísimas gracias, viejo. 75 estrellas. La verdad que estos dos meses me ha ido muy bien, muchachos. Se los agradezco. Yo repito, no me había ido bien.
uno persiste con torneos, uno persistía, ¿no? Con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque sí te da para apoyarte, pero sales tablas, ¿no? Con los gastos. Y la neta, este mes y el que viene, no va a ser poquito, ¿eh? Te los agradezco en serio. Ya no tienes $3, Tepino, ya no. La verdad. Noviembre y diciembre voy a comer caviar. Desayuno, comida y cena. Gracias a ustedes, se los agradezco. Y gracias a Facebook también. La plataforma me dijo. Me dijo a mí la plataforma. Deja de transmitir en otros lados. Hazlo aquí nada más. Y nosotros te ayudamos. Lo hice. Y están cumpliendo con creces, ¿eh? Muchas gracias a Facebook. La verdad que sí. 184 días siguiéndonos para SACB. Muchas gracias, güey. Facebook, vaya que sí está cumpliendo. Quédate acá. Distribuye tu contenido como prioridad. Y vas a ver cómo te va a ir, me dijo. Así. Con una seguridad me lo dijeron. Y dije, órale va, pues, Simón. A ver si es cierto. Y mira, güey. Agradecido con todos, ¿eh? La verdad que sí. Gracias, muchachos. Gracias a Yoskarin y a Simba. Así es, güey. Sobre todo a ellos, ¿no? Mayatitos. Trickshot. Un micrófono de oro y diamantes para dar en tu narración. Es este, güey. ¿Por qué andabas con el tutú? Porque le intentaba por todos lados, güey. Qué buen sempuque que ahí, por cierto. Le va a dar la vuelta, Wojtek, amigos. Le va a dar la vuelta, Wojtek, a menos que frote la lámpara, el lobo. A menos que eso. No, lo mantiene a raya. Cambio de guardia en una, dos ocasiones. Tremenda defensa la de Wojtek. ¡Impresionante! ¡Mira cómo la tengo! ¡Punto para Wojtek! ¡Y le dio la vuelta! El Tepi le pone slow motion al micrófono, no. Ahí sí es la plataforma que de repente se pone así. Haroldo García. Vamos, Wojtek, puro Guatemala, dice. Va venciendo Wojtek hasta el momento y le vuelve a dar la vuelta a la reta, ¿eh? Esta reta, hay nivel, se percibe, se huele. ¡Emana el dolor! Y sin bilis, papá. Sin bilis, para que veas. Muy bien. Eso. Tú, Sadik. No hay breakshot para Mai. Overhead tampoco. Parece que ese overhead, ese precisamente donde es el hammer punch, no le pega agachado aquí. Es lo que veo. Otra más. A veces siento que estoy escuchando el AMLO. Puede ser. No fructifica el combo. La neta, el lobo está aguantando, ¿eh? No se echa a correr. ¡Excelente el aguante del mexicano! ¡Estoico! De frente a su rival. Y con eso. Mira. Ahí están las masacres. Back throw. Buen break shot. Abajo la patada. Tiene mucho nivel ahorita ya, fregón. La neta que sí, güey. Tres hits. A nada de empatarlo está Wojtek. Muy bien. México contra Guatemala. Así está esto, muchachos. Gracias. Qué bonito. Quedó corto. Bien. Otra vez. Riembu. Excelente. Ahí va. Ya lo lleva a la esquina.
Oitek se aferra. Ahora el lobo va al frente. No pudo. Ahí está. Otro Riembo. A ver. Juégatela. La última. No pudo. Se le va a ir. Se le escapó. Con esto se le escapó. Gran pelea. 9-7. Match point para Moitec de Guatemala. Y aquí es donde ustedes tienen que machear, amigos. Ese botón de like. Porque es donde se puede acabar la reta. Por favor, se los pido. Dejen ese último like. Hermosa pelea. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, dejen su like. Acá puede terminar. Se la va a jugar con Mai. El lobo no fue Terry, ¿eh? Va a ser Mai. Antiaéreo. Le cambió la guardia. Lástima. Él fue hacia él. No lo retuvo. No lo trajo consigo. Y le salió mal al lobo. Gran pelea. Eso. Excelso. Lo que sí hago, muchachos. Bueno, pedí permiso y me asesoré. Termino de transmitir los videos aquí en Facebook. Y los subo al YouTube. Porque Facebook se borra. Entonces en el YouTube los respaldo. Allá van a quedar. Por si quieren ver alguna repetición de alguna pelea. O recuerdan algo. Que probablemente ya no esté. Vayan al YouTube, a mi canal del YouTube. Ahí van a ver todo. Épico lo de ayer, dice Lalito Martínez. Gracias, güey. Estuvo hermoso, hermano. Hermoso. Luzadik. Excelente. Se levanta y golpea. Y le cambia la guardia. Y sigue confirmando. Y ahí va el lobo. Queriendo vender cara a la derrota. Y retas, díselo ya. Todo está ya, güey. Porque sí, aquí en Facebook se borran con el tiempo. En el YouTube todavía no. Por eso todo lo respaldo allá. Mientras sea primicia aquí y retransmisión allá, se puede hacer. Eso es. ¡Punto para el lobo! 9-8. ¿Cómo te encuentro en el YouTube? ¿Igual? Igual como Fight Stream Latinoamérica. Igual que aquí. Va con Kim. Así. Fight Stream Latinoamérica. Así me encuentras, güey. José David Gómez, gracias. Eso sí, les digo. Tengo 2 meses. Le firmé exclusividad completa y total con Face. Y está cumpliendo, muchachos. Con creces. Excelente. ¿Sabes técnicas de karate o solo los nombres por los juegos? No, sé las técnicas porque te digo. Yo practiqué karate 17 años de mi vida, güey. ¡Cac! Eso. Back throw. Otra vez ahí. Ya basta, dice Alexis Nanjin. ¿Cómo estás, Frenger? ¿Qué onda, güey? Anda una retita, ¿no? Frenger, te extrañamos, güey. Hace falta algo tuyo. Match point para Moitec. Llegó Frenger a lo último. Saludos, hermano. Quiero que te superes. Sí, güey. Ahí la llevo de a poquito, güey. De a poquito. Canchon de Kim. Abajo, excelente otra vez. Busca y no puede. Counter ahora. Cambia la guardia Mai en 2 ocasiones y no fructifica. Va a ser victoria de Moitec. 10-8 va a quedar esto, muchachos. Agradecido con todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. La neta, estoy más feliz que nunca. Por fin, bonanza absoluta en la página. Y les puedo decir que al menos de aquí hasta Semana Santa nos van a tener dando guerra. Victoria para Moitec. 10-8. De perdida de aquí hasta Semana Santa vamos a estar dando guerra, muchachos. Con gusto.
¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Lo siguiente, nada más. Ay, güey. Es todo lo que puedo decir. Gracias a Lester Esquivel. Gracias a Ian Amjin. Gracias, gracias, líquido. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Díganos, por favor. Yo soy Tepi69. Déjenme ponerles una rolita, ¿no? De fondo, ya para irnos. Bueno. Muy bien. ¿Se van a cerrar por la canción? No, 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 no. Que no. Muy bien, muchísimas gracias, muchachos. Yo soy Tepi69 con la rolita de Cheng Fu. Del doble dragón los dejo. Yo soy Tepi, gracias. Gracias a todos, bonita noche. Les mandamos un meteoro Pegaso a Cabris y María. Y su servilleta, ahí la llevamos de a poquito. Gracias de verdad a los colaboradores que están en pantalla. Se nos han unido la puerca. Y Rafita Llamas. Son los nuevos colaboradores el día de hoy. Gracias a ellos, ¿eh? De verdad. Hay que ver. Y hasta el próximo mes el caviarlo ya. Nos vemos mañana. Hermoso inicio. Hermoso inicio de semana. A ver qué lanzamos mañana. Hay mucho. Bueno, viene la 2001, ¿eh? Mañana con Rafa Basurto y Foxy. De la 2001, muchachos. Gran personal. Mañana por la noche, estelar. Rafa Basurto y Fox Kio. De Ecuador por la COP 2001. No se lo vaya a perder, por favor. Pásela bien, fuerte abrazo. Hasta pronto, bye bye.